דף יוטט, קופסמוס פרק שלישי. היה נוטל מנחתה מתוקף יפה מצרית ונותנה לתוך כלי שרת. ומרידו פגע הפעליניה כמוריה תרוסה, נססתה לפוליה לפלמירה. לסוע קזה, איסה הפעליניה תניה הפנס קדושה תפה, Agora colocan que li xaret en un que li utensilio de betamidash que va a receber una kedusha mayor, kedusha takuf. Benotna aliada, devolve o que li xaret con la farinha para la mano de la mujer. Becohen mani ayado mitahtea o menifaha. O cohen coloca su mano embaixo de la mano de la mujer y los dos juntos levanta. Eso es llamado tenufa. Entonces, a vos cita Yerushalmi que pregunta, que no es una cosa prohibida encostar la mano de la mujer. Ven a dabar kiur, responde, manías mapa, coloca un pan entre las dos manos para no encostar. Pregunta, ven a Jotzes, eso no faz una interrupción. Entonces da otra respuesta, me vi cohen zaken, un cohen velio que no tiene ni una vera. Segunda respuesta, filo tema cohen yelet, shen yetzerara metzuya le shaha. Mesmo que sea un cohen joven, notemos yetzer hará por pocos instantes. Inif behikish tamas behiktir. Ahora coloca cuál es el procedimiento de minha en general. Por eso repite la palabra inif, mesmo que ya faló. Entonces, después de la tenufa, faz agasha, que aproxima ese keli con la farinha. Para aquel maharavit de Rumi, como estudiamos ya en el Perek Sheni, en el inicio, en costa no quieren ese canto de Mizbeah. Kamatz después pega con su puño farinha. Coloca en otro keli sharet, vehiktir, y quema o kometz. Beashear, nejar, la koanim. A partir del momento que quemó, como todo minha, ya puede comer os koanim, os shiraim, o resto, la farinha que ficó lo primero que lishalit. Allá, mashke, behaka, makrib, minhata. Primero él la bebe, después faz el minha. Rebbe Shimon omer, makrib, minhata, behaka, haya mashke. Para Rebbe Shimon, primero se faz el korban minha, y después él la bebe las aguas. Quiere decir que para hachamim, él bebe las aguas y ainda no va a dar efecto a las aguas, no tiene que hacer el korban minha. Para Rebbe Shimon, que ya fez el korban antes, después bebe y ya faz efecto en la hora. Sheneemar, ¿de dónde aprende Rebbe Shimon? Beahar escrita isha et amayim. Ahar, después de minha, que bebe. Veim ishka behakach ikribe minhata, que se la bedi abad se invirtió a orden. Y primero bebió, después fez el minha, valió. Todo eso va a aprender de Pesukim, cuál es el motivo de Rabanán y de Rebbe Shimon. Gemara, amar le Rebbe Elazar de Yoshaá de Daré. Rebbe Elazar ben Pedad o Emorá, faló para Rebbe Yoshaá de su aseración. Explica así, ya que normalmente tengo Rebbe Yoshaá o Taná, que costuma discutir con Rebbe Natán. Por eso, ahora que otro dice, Rebbe Yoshaá, que fue posterior a él, en la época, vivió en la época de Rebbe Elazar ben Pedad. Lo titiba carreja de Mefarashad a la Lehamilta. Vos no vais a sentar, fica de pie, hasta no me explicar lo siguiente. Así como estudiamos esa expresión en Maseje Nazir. Menaire minha sota shete una tenufa, de donde sabemos que a minha da sota precisa levantar con las manos. Gemara interrumpe y vota la pregunta. Menalán, behenif que tiba. Você diz, ¿de dónde? Está escrito claramente en la Torah. Behenif, tiene que levantar. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Ella, bebe alim menalán. ¿De dónde sabemos que el donio de Corban, que aquí la mujer precisa levantar? Ya que el pasuk dice que el cohen es que levanta. Ve la caja cohen miada y ya es menjata que naot. El cohen pega la mano de la mujer. Behenif, esta menja. Está escrito Behenif, o Cohen, citado anteriormente, él levanta. Entonces, ¿dónde sabemos que también la mujer?
עתיה היא הדעת משל עמים, הפרדמות לתנופה לקורבן של עמים, גזרה שווה, תזכיתו יד, נוזוס לוגלס. כתיב אחר ולקח הכהן מיד האישה, וכתיב אתה משל עמי, תזכיתו ידיו תביאנה. מה כאן כהן, אף להלן כהן. הפרדמות אונדה אותרו, יבולת הפרדל, עושה אונדה לא פרמרו. מה כאן, עשי כמו אין סוטה, תזכיתו כהן לבנתה, אף להלם, תמיד אין של עמים, או כהן פרסיס אף הזה תנופה. ומה להלם בעלים, עשי כמון של עמים. ידיו תביאנה, תעשה רפירינדו, אודון ידו קורבן, אודון ידו של עמים לבנתה, אף כאן, תמיד אין סוטה, בעלים, אודון ידו תמיד לבנתה. אתו כמו הופיקה. הקצד, מניח ידו, תחת ידי הבעלים, ומניף. הכהן קולוקה, סוומו, אם בא שאתה אמר את אודון ידו, לקורבן מנחה, יוזו שונטוס לבנתן, טנטו נסותה כמון של עמים. הניף והגיש קמץ, היה משקה והקמה במנחתה, האקרבה. כמו דיז רבי שמעון, אל תדע רבי שמעון, דיז המשנה, פרימרו בבה, ודפויפה עשו קורבן. מה שפעלו עתיס, כשקמו, הקטיר, שפויפה איתו קורבן, אחי כאמר, סדר מנחתה כיצד, הניב, והגיש, כמס והקטיל, וישן לכל כהנים. פרימרו, המשנה פעלו, אוסדר דמנחה דסותה כמוה, וכתיבו, או פרוסדימנטו קומפלטו, וסון קואטרו פאזס. דפויס, אספליקה, סייסה הקרבה, אלא פייטו אנטס או דפויס דבר, ובהשכרה גופה, וליגר בשימון ברבנן. נאורה דבר, כואנדו כבבה, דיסקוטה רבי שמעון חכמי, דירה בנן סבר משקה וחכם מרקל מנחתה. רבי שמעון סבר, מרקל מנחתה וחכם משקה שנאמר באחד ישקה. ואם משקה ואחר יקל מנחתה, כשלהפעלו רבי שמעון בדיעבד, סיפרימרו בביאו וכשר. טענו רבנן, הברא את הווסיתה על אגונוס פסוקים, פרנצנדלו מוטיבו לרבי שמעון. וישקה. את האישה, נבדד את הסקיטו טרס וסס וישקה. הפרימר הפסוק די, וישקה את האישה את מי המלים המרלים. הסגונדו פסוק דיס, ואחר ישקה את האישה את המים. יותר סרו, וישקה את המים. אינטו, קומס הספריקה בלו פרימרו. וישקה את האישה, מה אתה מול אמר? והלו כבר נאמר, וישקה. סידפוי ואפלה דנובו וישקה, אנטון קוונדו יקב בבה, שאם נמחיקה מגילה ואומרת אין איש אותה, נערין אותה ומושקים אותה בעל כורחה, דבר רבי עקיבא. רבי עקיבא סוסטנטה תמיד כמו רבי שמעון, כמו ואפלה גמרה, נפרוסים עודה. כפרימרו, פייסו קורבן, דנפויס בבה. אנטון, איסו אה, או סגונדו פסוק, ואחד השקטה אישה. טוב, פולקדית וישקה אנטס, דו קורבן, para nos dizer otra halajá, que una vez que fue apagada a Megilá, los pesuquim escritos, y él dice, no quiero beber, obligamos a él a beber, a fuerza. Por eso dice, Ishka, que va a tener que beber, no ahora, mas ya que fue apagada, él está obligada a beber. A no ser que confesa, si la reconoce, es porque la verdad es, ahí no bebe. Mas aquí él dice que no quiere beber, mas no confesó. Tal vez es por medio, por eso obligamos, todo eso va a ser explicado mejor al final del Amud. Rabbi Shimon Omer, Viajar Yashke. O segundo paso, falo a orden exacta. Después del Corban, bebe. Matamos lo más, para lo que va a amar, Veishka. Ya estaba escrito antes, Veishka, esta Isha. Era lejar con la más sin culama, morir le mala. Lo que dice, Veishka antes, no es que bebe antes. El bebe después de todos los procedimientos de Minjá. Por eso dice, Be'ahal Yashkei Ta'isha. Magid, aprendemos, nos dice el Pasuk, Shedosha Devarim Akevim Ba. Tres cosas, tres condiciones son necesarias antes de él a beber agua. Al Shelo Kareva Komets. Primero precisa quemar o Komets. Be'ahal Shelo Minjaka Megillah. Precisa apagar el nombre de Hashem. והשלא תקבל עליה שבועה, יהיה לה פרסיסה תמבין, שורר,
y después el aso bebe. Sobre esas tres condiciones pregunta la Gemara. Ashe lo careva comes, o que dice que primero precisa quemar o comes. Bishimoletame, llama a un hatabe, acá más que. Eso es claro. Bishimon sigue su motivo que faló la Mishnah, que primero se faz o minha y después bebe. Ashe lo minha megilá, el ama y más que la. La segunda condición, ¿para qué precisa falar? Que primero tiene que apagar certeza. ¿Qué va a beber agua así a megilá, no adianta? So, va a dar otro este cierto, después de apagar o no me de Hashem las aguas. Amara va a ser lo necesario, Sherry Shumónica nos enseña, mismo que ya fue apagada, más sobró. Ainda, una marca de las letras no fue apagada al 100%, debemos colocar nuevamente en las aguas para apagar a tu fin. Por eso que dice que precisa apagar. Filo que ya pagó una vez, precisa pagar completamente. La tercera condición. Ayer lo te cabe a podemos deducir. Mishta u de los yatia, está escrito. No puede beber antes de llorar. Ah, mishta u katvela, mas puede escribir los pesukim antes de él a llorar. Ve a marabá, me guirá su taller que estaba con el chica, me vale a Yehua, lo asabe lo clum. Vaya, estudiamos que Rabá faló. Si escribió a Megilá antes de la Shular, no valió, va a tener que escribir otra. Entonces, Peshita, si ya él ayuró antes de escribir, con Shiken, que antes de beber se ayuró, que de Naspa. Responde, no era necesario esa tercera condición ser falada. Es de Carona, que dice lo que está escrito es verdad, que era no poder beber antes de Shular. Eso que no es para deducir que puede escribir antes de Shular. También escribir es prohibido antes de llorar. Bemaka mefalge. Ahora, vuelta para la nosa Mishnah. ¿En qué discuten Rabbanán y Rabbi Shimon? Lógico, discuten la orden si bebe antes del corban o después, mas ¿en qué manera? ¿Cuál es la manera de cada uno de interpretar esos tres pesukim? Tlata que la ekitive. Tenemos tres pesukim natural. Beishka kama, como falamos, ishka eta isha kama, o primero. Ve'ahar yashket ha'isha. O segundo paso que dice, después del korban que bebe. Ve'ishka batra, ve'ishka etamayim. Rabbanan sabre, Rabbanan explica la siguiente manera. Ve'ishka kama legufo, shemashke ve'ahakam akrim min hata. O primero paso que nos indica la propia misva como es feita. A orden, como está escrito en la Torah. Primero bebe, después el korban. Porque es lógico hablar que el primer paso nos indica a orden y el resto que está sobrando es para otros de las otras. Viajar y ashke, ¿por qué dice después bebe, que más después de corban? Mi belé, de sherishumon y car, ese paso que le dice, después bebe, que si no bebe ahora, en cuanto no se apagó completamente. Más la verdad era bebe antes de corban. Tercero paso, vishkabatra. ¿Qué aprende Jajamim? Sheinu Hakam Megilá, que hombre tiene Shotá, me alegro, está más que otra vez corja. Como faló Rebbe Akiva, también Jajamim dice: si después de apagar o no me da Shem, él no quiere beber, obligamos a beber. Ve Rebbe Shimon Sabah, Rebbe Shimon interpreta de la siguiente manera: Ve a Hayashke, le gufó, Shemakim y Hatabah, que más que. O segundo paso que es el principal, ya que él indica claramente a orden, está escrito. O termo ve'ahar, y después bebe. Que si después de corban bebe. Entonces no tenemos duda que esa es la orden principal. Bebe no final. Ve'ishka kama. Entonces, ¿por qué está escrito ishka el primer paso que está escrito antes de corban? She'im ishka bajakaj y revivim hatá, que shela. Eso no dice ni bediabad. Como faló en el final de la Mishnah. Si bebió valió, bediabad. Si bebió antes de corban, también es kashero corban. Veishka batra, y el tercero veishka, sheim niheka megilá ve'amra, en ishota me'ar, inota, mas que notaba el korja. Va a decir también que si ella dice, no quiero beber, después de ser apagado o no, me obligamos a ella a beber. Ve Rabbanan, ve diabá lo patajkera. Rabbanan, ¿por qué no explica como Rabbi Shimon? El dojak, falar que el primero pasuk veishka eta isha,
Solo nos dice de Abad, un pasuk fala directo, de Hatkhila siempre. Está escrito en Rashi, en Gitin, Daf Dalet. Siempre que existe de Hatkhila de Abad, eso es en asuntos de Rabbanán. En asuntos de Torah no puede tener que de Abad de Kashé. Sí, precisa, precisa en Forash, a no ser que a Torah dígame una de la Shah para permitir. En Korbanot es diferente. Shana al hable a Kevin Korbanot, siempre a que Mará dice: si está escrito una vez, se lo tiene dejado girar. Si está escrito dos veces, para falar que Afilo Bediabad no sirve. Mas en otros lugares, con una vez, Afilo Bediabad. Por eso, dice Ribishimo, dicen Jajamim, o primero pasó que para dar la orden que primero bebe. Ahora, una otra pregunta. ¿Sabar Rebbe Akiva Mashkin otra vez a Korja? ¿Será que Rebbe Akiva dice que obligamos a él a beber cuando dice no quiero beber? Vea Tania, si tenemos una otra parraita. Rebbe Yehuda Omer, Kalbuz, Shelbarzel, Matinin, Letochpia, de un utensilio de metal para forzar a él a abrir la boca y mantenerla abierta. Si él no quiere beber. Shein, Heka, Megillah, Beamain, Shotam, Beamain, Mashkin, Otam, Korja. Si después de apagar a Megillah no quiere beber, obligamos a la beber a través de ese utensilio. Ama Rabbi Akiva. Y eso es principal para nosotros. ¿Qué dice Rabbi Akiva? Kluma no trichim la nebotka. Balo beduka beomedet. ¿Para qué vamos a obligar? Las aguas de sopa te están si ella pecó. Ahora que la dice no quiero beber, está claro que ella pecó. Mismo que ella no se expresó. Que pecó mismo, no falo. Mas si dice no quiero beber, entendemos que pecó. Entonces no bebe, ¿para qué vamos a obligar? Ella, ah, se lo careva comer, yo quiero bazor, la zorba. Si ainda no fue feito corban, falamos que el Rebbe Akiva sustenta como Rebbe Shimon, que primero se faso corban y después bebe. Mas no depende de pagar o nombre, mesmo que ya fue apagado el nombre de Hashem. Si ainda no se quemó o come, si ella dice no quiero beber, ella no bebe. Y si quiere va a comer, en la ejola la hazorba. Una vez que fue feito el corbán, no puede voltar. Entonces, primero tenemos una contradicción. Aquí dice que, mesmo que fue apagado, no se obliga a ella. Y encima, faló Rebbe Akiva, Sheim ni Hekam Megillah, me haré nota, obligamos a ella. Que más responde con una otra pregunta. Ultami, Tikshela, Higufa, mesmo desconsidera primera baraita, la propia baraita, no, o sea, ahora tenemos una contradicción que precisa entenderla. Mishe Kareva Comes, era mejor la Azorba, faló que después de quemar o comer no puede voltar atrás. Valo Beducabe Omedet, Masha Ela está testada, ¿qué decir? O mismo argumento que faló antes, que mismo que se pagó no me. Y le dice no quiero beber, no bebe, porque ya no tenemos duda. Entonces, mismo cuando se quemó, o comes. Ainda, ella confesó. Faló no quiero beber, estamos entendiendo que pecó. ¿Por qué la bebe? ¿Qué tiene de especial ahora que o comes fue feito? Loca ya. Entonces, esa última pregunta vamos a responder. Y con eso también vamos a entender la contradicción de la baraita anterior. Ade kahadraba mehamar retita, beade kahadraba mehamar beriuta. Si ella no quiere beber y ella fala eso tremendo, retita, ahí nos tenemos recelo que na verdad ella no pecó. Por eso que está tremendo, ¿por qué treme? Ella haya que ten veneno y mesmo sin pecar vale, va a morir. Por eso la obligamos. Obligamos a ella a beber. Eso que fala aquí en la cefa. Mi shekare va a comer, se la dejó la jazorba. So cuando es por retita. Ahí no está tremendo. Entonces no tengo argumento. Va a lo beduca. Ahí no tenemos prueba que la pecó. Entonces obligamos a ella a beber. Explicamos para ella que fique tranquila, que si ella no pecó, no va a morir. Y a Baraita primera que faló, que obligamos a ella siempre. Mashma también, se trata cuando es por duda, que ella está tremendo, ahí obligamos.
Mas cuando es mejamad beriuta, si ella dice no quiero beber con tranquilidad y con seguridad, eso nos indica que ella pecó. Y ella ya estaba predeterminada, ella ya previó, na hora que va a llegar ese momento, ella va a confesar. Por eso, dice, ve aquí va. כלום אני לא צריך ללבוד כך, בדוקה ועומדת. שבדוקה ועומדת, לא בבא. נבדה זה, מזמו כפויפטו או קומץ. שבחמה בריאותה נונקה בבא. יוקפלו נשימה כבריגמוס פנדוי פורדובידה. אינטו קומוס פיקמוס סברה, אתה והכי כמה. כל מחמה בריאותה כלה כלה לא שתיה. שאלה דיזנוקה לא בבא, קונסגורנסה, אלא נונקה בבא. אפילו כשקריב קומץ. מחמד רטיטה, שיהיה טרמנדו, אז שלא קרב הקומץ, יקטי לו עם חוק מגילה, שיהיה אינה נסקריפיקה מקומץ, היא פורקה. פורקה פריסיפל, שינוף סקריפיקה לו מקומץ, אינה נופה פגדה מגילה. פורקה פעה רבי עקיבא, רבי שמעון, שקה אלה בבה, מה הסתל? ותמיין, התרזמוס, אורה דסקרבל, דפודו קורבני כסקרבל. Entonces, lo principal es, si no escribieron la Megilá, entonces no beben. Y no me imhug Megilá de Sheloka de Rabi Kuanin de Mahake, Matzead Rabá. ¿Y por qué falo Meshekareba con él? Porque afiro que ya apagaron la Megilá, mas ainda no carebo con él, quiere decir, apagaron antes de un momento. Se anticiparon Kuanin por error, ya que es Sheloka de Rabi Kuanin, que hicieron los Kuanim, no por causa de eso vamos a obligar a ella. Mismo que ya fue apagado el nombre, ella puede votar. Y dice, si ella dice, no quiero beber, tremendo, nos entendemos como a confesión y ella no bebe. Mi shikareba come de bedin abicu adi de maja que lo más se adraba. Mas, si es, estamos hablando de mejamad retita, no confesión. Entonces, si es tremendo, entonces no sabemos. Si apagó a Megilá, en la hora Zeta, que si después de Corbán apagaron a Megilá en la hora Zeta, ahí no puede voltar atrás. Mesmo que está tremendo, falamos para ella, no tenga miedo y bebe. No mesmo, solo porque está tremendo. Ahora, si ella fala con seguridad, ya falamos, mesmo que ya fue apagado, no bebe. Kasha de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Ahora una otra contradicción de Rabbi Akiva. Ata mamar mexica me agua. De acá mar come me akev. La primera baraita faló Sheim ni mexica me gila me aririm. Explicamos que se trata, que está tremendo. En los dos casos está tremendo. Mas la primera di depende de apagar a me gila. Y la segunda baraita faló que depende de careva comets. Tres tanaiva liba Rabbi Akiva. Esos son dos tanaiva Rabbi Akiva. ¿En qué momento es que ya obligamos a ella a beber? Quiere decir, discuten, cuando fue apagado el nombre, Shelokadin. Si ella obligamos a beber, o sea que fue apagado Shelokadin, ella puede votar atrás. Todo eso me jamás retuta, cuando está tremendo. Y vaya a Lehu, Ambra, en Ishota me jamás brilluta. Tenemos una duda. Si a Molié fala, no quiero beber, con seguridad, que entendemos que una confesión, está confesando que ella no pecó. Que ella pecó, si pecó, no bebe. Ve a Zabe, a Mrashotani, después ella dice, quiero beber. Mahu, ¿cómo va a decir? ¿Ahora bebe o no bebe? ¿Qué van a llamar en Ishota? Teme a Nicambra, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Será que ya que ahora faló, no quiero beber, con seguridad, nos entendimos que faló teme a? Y una mujer que fala que está impura, que pecó, ya está diciendo que está prohibida para un marido, no puede ahora voltar atrás, ella no bebe. O dime que va de Ambra Shotani, que le da atrás, me llama Biatuta o de Ambra, o tal vez en este caso especial, que después voltó atrás y dice, quiero beber. Demuestra que lo que faló en Ishotá no era con seguridad, como entendimos, era por miedo. Tal vez esta teoría hizo ten miedo. ‫סנסרה כבבה, תיקו פיקן דובידה. ‫אותרו דין אולטימו, ‫אמר רבו עד שמואל, ‫צריך שייתן מר לתוך המים. ‫פרסיסמוס קולו קר, ‫אגום קומפוננטה, ‫אגום הפוליה, ‫אמרגה דנטרו דרסגווס. ‫מה הייתה מדי המכירה? ‫מהמרים, שמרים כבר,
o pasuk llamó agua amarga afilo antes de colocar o papel para apagar o nombre, o pergamino. Quiere decir que Maim Amarim no es llamada por causa de aquel alá, porque ainda no se misturó, no fue apagado los pesukim. Y mismo así ya fue llamado Maim Amarim, Amarim, Amarim. Quiere decir que fuera de aquel alá, ella tiene que ser agua amarga.